Ministerio de Hacienda ha vuelto a censurar las anomalías administrativas del gobierno de Jácome en la ciudad. Como consecuencia de la mala gestión del regidor, ha retenido el dinero que se entrega cada mes para hacer frente a las necesidades económicas de los municipios. Es el tercer mes que sucede y la cantidad que ha dejado de ingresar la institución local suma ya 8,5 millones de euros. ¿Cuál es el motivo esgrimido por Hacienda para retener esos fondos? Jácome no ha sido capaz de corregir unos errores detectados en su propia gestión ni entregar la documentación acreditativa que le exige Hacienda. Es además la única ciudad de España en esta situación. Había una pintada en un instituto de enseñanza que decía así: grande es el desorden que hay debajo de las estrellas, por todo ello la situación es excelente. Bien la podría haber firmado el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.